¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elion. Y lo prometido es deuda, aquí tenemos los tres portales distintos. Mirad que el espejito es de diferente color, blanco, azulito y gris. Vamos a realizar los tres minijuegos que tenemos pendientes. Bueno, aquí son cuatro, pero son tres en total. Pero antes de empezar, quiero daros un consejito porque en el vídeo anterior os estuve comentando el tema de las tiendas del juego, que hay muchas tiendas, ¿vale? Hay muchos NPCs con muchos ítems distintos y tenemos que abordar cada ítem de manera individual. Y digo esto porque si nosotros queremos abordar todas las tiendas, tenemos que ser conscientes que vamos a tardar mucho más si dividimos nuestro esfuerzo. Así que lo que yo aconsejo es que concentremos nuestro esfuerzo en una sola tienda. Por ejemplo, esta moneda de aquí y esta moneda de aquí, ficha de honor, la ficha precursora, hay NPCs que nos dan misiones para conseguir esta moneda. Hay otros que nos dan para conseguir esta. Y así con todos, ¿vale? Bueno, trozo de laurea no, ficha de amistad tampoco, pero estos dos sí, ficha de honor y precursora. Mi consejo es que para conseguir los ítems de cada tienda, nos centremos primero en una sola tienda, gastemos todas las misiones diarias por carteles en el ítem que queramos conseguir y cuando hayamos conseguido, centrar nuestra atención en la siguiente tienda. Porque si dividimos los carteles o si cogemos misiones distintas de diferentes tiendas, vamos a tardar mucho más en conseguir nuestro objetivo. Y, a ver, por ejemplo, aquí, estas fichas, ficha residencial, se consiguen aquí, ¿vale? O sea, aquí se consiguen muchas de estas fichas, también a través del gremio. Las laurea brillante también se consiguen a través del gremio, creo. Y la ficha de amistad también, ¿vale? Aquí pone misiones por gremio. Esto es por asiduidad. O sea, esto es las veces que te conectas, supongo. O las veces con el tiempo que estás conectado. Pero estas también son de aquí, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Pasadizo interdimensional. Vamos a hacer ya los tres minijuegos. Vamos a empezar por el de minería. Vamos a ver qué tal se nos da el minijuego de la minería. Creo que este es el único que no he probado. No lo sé todavía, ¿vale? No estoy muy seguro, pero ahora lo averiguaremos. Vamos a ver. Ah, sí, este sí lo he probado. Bien, este minijuego es sencillo, pero a la vez difícil, ¿vale? Muy difícil. Ahora lo veréis, y es que nosotros tenemos que pasar a través de unos enemigos. Como veis, pasamos a través de unos enemigos. Bueno, nos transformamos y a través de estos enemigos tenemos que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y cultivar la plantita. ¿Veis? Cultivamos la plantita y ahora tenemos que ir por aquí también. Si nos dan, nos estunean y nos pueden quitar el disfraz. Si nos quitan el disfraz, estamos jodiditos, ¿vale? Así que, poquito a poquito. Vale, yo voy mirando para atrás porque la primera vez que lo hice me dejé bichos atrás, ¿vale? Y no pude hacerla bien. Vamos a ver, tenemos que esperar, que te quite, ¡Ay! ¡Macho! ¿Queréis estar quieto? Mira, ya me has noqueado. Bueno, podemos pasar por aquí, Ah, otra vez me han dado, coño. Vale, tenemos que pasar de golpe. Vale. Había mandado tres veces aquí. Yo, ¿qué pasa, tío? Dejadme en paz, cabrones. ¡Oh, puta! Vale. Como veis, hay zonas muy difíciles. Tenemos que estar pendientes de que no nos quiten el disfraz. Porque si no, estamos jodidos, ¿vale? El disfraz se quita conforme nos dan muchas veces, ¿vale? Así que vamos para aquí. Madre mía, madre mía, ese Messi esquivando. Ese Lionel Messi esquivando. Mira, ficha residencial. Esto están haciendo aquí el coro de la patata. Ay, ya me han dado. Que yo, vamos a ver.
Esto es abuso, ¿eh? Esto es abuso, esto es bullying. Esto es bullying. Bien, otro más. Todas estas piedras las podemos recoger después a la vuelta, ¿eh? Creo. Mira. Ya mandes a hueco. Y mandes a hueco. Toma ya. Madre mía. Y... ah, hostia, que está el último. Un minuto para hacerla. Vale. Aquí hueco. Se mete Messi. Y golazo por la escuadra. Mira, ya está, solucionado. Y no me he dejado nada atrás, ¿no? Ya está, ¿no, muchacho? Lo he hecho bien. Oye, ¿qué pasa? ¡Ah, mierda! ¡Ah, hostia! Espérate. Vale, a ver. Un segundo. ¡Madre mía! Esto es... vale, mena. Vale, esto es para picar rápido. Yo suponía que esto te lo dejaba con tiempo, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a recoger toda la que podamos. ¡Ah, mierda! Me he equivocado. No voy a poder hacer la otra. Desaparecen todas, ¿no? Sí, desaparecen todas. Bueno, pues esta parte no la sabía yo, ¿vale? Esto lo han metido nuevo. A ver, mira, pues ya tenemos aquí esto. Ya tenemos aquí nuestra recompensa. Y volvemos hacia nuestra casita. Bien, lo de las piedras es nuevo, ¿vale? Lo habrán metido con el parche que han metido hace 2 días desde el... A ver, cuando yo publique este vídeo, seguramente habrán pasado un par de días, ¿vale? Así que han metido un parche nuevo hace 2 días y esto no estaba, ¿vale? Antes los enemigos simplemente desaparecían y ya está. Ahora sé que tenemos que ir recolectando las piedrecitas. No sabía esto, he perdido tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Para el próximo día lo hacemos mejor. Bien, plantitas. Vamos a ver... este sí sé, creo que ya sé cuál es, y este es planear para coger unos cofres que hay. Yo planeando soy totalmente patético porque mi teclado no detecta muy bien o va con lag o algo, no sé lo que le pasa a mi teclado, pero me cuesta mucho iniciar lo que es el vuelo, ¿vale? Con el doble espacio. Venga, ya estoy listo, muchacho, venga. Vale, ¿veis? Tenemos que coger todas esas cositas. No he podido coger eso. Veis que ahí arriba hay un cofre. Pero nosotros vamos a ir para acá abajo. Mira, aquí hay otro cofrecito. Lo cogemos. Y estos son Laurea. Uy, Laurea, digo yo. Ficha residencial. Ya estoy desvariando. Bien. Cogemos la roca que hay aquí. Aquí tiene que haber una roca. Ahí va. Ah, mira, una plantita. Esta plantita la voy a coger después, a lo último. ¡Ay, que me paso! Ahora tenemos que ir para allá, para coger el baúl que hay allí. Vamos a ver si lo cojo bien. Perfecto. Vale, cogemos el baúl. Muy bien, 2 fichitas más. Y ahora esto sí lo cogemos más tranquilo. Aquí otra plantita. La maestría también sube, creo. Sí. Ha sostenido 2 de maestría en recolección de hierbas. Ya puedes subir por aquí. Y como veis, hay más islas por aquí. Lo que pasa es que yo soy tan manco que no he conseguido llegar, ¿vale? Ahora vamos a ir por aquí, por aquí. A ver si puedo conseguir esto. Me cago en la leche puta. Ahí va bien, perfecto. Digo, uff, que me paso y no lo consigo cogerla, ¿eh? Como veis, arriba 3 minutos y medio tenemos para recoger. Tenemos tiempo para hacer unas cuantas pasaditas. Yo voy a aprovechar para coger las plantitas también. Trabaja el pedrolo. Y tenemos que ir sorteando todas las... las zonas esta para conseguir nuestro premio. Hay que tener en cuenta de que dependiendo de la calidad de... el planeador que tengamos, podemos saltar... muchas veces, ¿vale? O sea, no os preocupéis, este planeador que yo tengo, estas alas que yo tengo, son de grado 2. O sea, son las siguientes alas pestosas que te dan. Por aquí tiene que haber, ¿no? Piedrecitas.
¿Pero aquí había piedrecitas? A ver. Vale, pues no, no hay piedras. Qué raro. Bueno, si llega un momento en el que no... En el que bajamos demasiado, no respanea al sitio de salida y punto. No pasa absolutamente nada. Tenemos que ir hacia aquella zona, ¿eh? Primero vamos para allá y después para allá, ¿vale? Bien, vamos a ver si... Mira, uy, uy, qué bien me ha venido. Uy, qué bien me ha venido esto. Qué bien me ha venido esto. Saltamos para acá abajo. Esperamos a la piedra. No, para aquí arriba. Ya me la he hecho 3 o 4 veces. Esta fase, este minijuego. Y ya más o menos le tengo cogido el tranquillo. Pero al principio no cogía ni uno, pero ni uno. Así que ahora tenemos que saltar no para allá, no. Para allá, ¿vale? Para allá. Pero no sé yo. Vale, creo que para allí sería más oportuno, ¿vale? Para aquella zona que está más alta. Hay que estar pendiente. ¡Ay, que no lo he cogido! ¡Ay, que me caigo, que me caigo, que me caigo! Me caí. Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? ¡Ay, eso es una mina! Eso no hay que darle porque nos estrellamos. Bien, yo creo que esta parte de aquí... ¡Ay, ay! Ya, ¡qué mala suerte, ¿no? Bueno, a ver, vamos a esperar a la roca esa. Y vamos a saltar a alguna zona por aquí más alta, quizás allí. A ver si llegamos. A ver si llegamos allí, ¿vale? A ver si tenemos suerte y nos queda menos de un minuto. Bueno, sí, allí, ¿no? No llego, no llego. No llego. Soy penoso. Hay que conseguir... Ya, coño, tío. Me cago en la leche, me has dejado tirado. Bueno, ya poco voy a conseguir. Voy a mirar por aquí abajo a ver si hay alguna piedra o algún de estos por aquí para coger. Pero ya poco puedo coger. Vale, vamos a ver por aquí. Hay que darle justo en el punto de la F. Vamos a ver. Mira, es que allí todavía se puede ir por allí, ¿vale? Pero necesitamos un planeador que tenga 3 saltos. 3 saltitos. ¡Ay, mira que aquí hay... No he llegado. No he llegado. Bueno, pues nada. Pues ya nos respanea hacia la casa. Y ya hemos terminado el segundo minijuego. Venga, recompensita. Quiero mi recompensa. ¿Me la das? Bien, perfecto. Aquí vamos viendo todo lo que tenemos. Y aquí, mira, aquí nos han dado una semillita nueva. Vamos a coger una semilla... De minería, de tala, de minería. Bueno, vamos a ver después las que tenemos más y las que tenemos menos para ir variando. Porque en el baúl, en el almacén, tengo varias. Así que no sé cuál tengo menos o cuál tengo más para ir variando un poquito. Bien, vamos a la casa. Un segundito, voy a mirar cuántas semillitas tengo de una cosa y de otra. Bien, de tala, a ver, tengo de minería. Vamos a ordenarlo. Vale, tengo de minería, no tengo de plantas, no tengo semillas mágicas de plantas y tampoco tengo de talas. Así que abrimos esto, ahí no. Vale. Abrimos esto y vamos a poner de tala. Y ahora le damos aquí y cogemos nuestra recompensita. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ir a por la de tala. La de tala no la he visto todavía. Que yo sepa, que yo me acuerde. Ya tengo una edad que se me olvidan muchas cosas. Pero estoy casi seguro que el minijuego de tala no lo he visto yo. Es el mismo que el otro, ¿no? A ver. Qué raro. Ah, bueno, mira. Pues... Quizás este es el que yo vi que no salían la...
que no salían las piedras. Ay, me cago en tu puta madre. Tío, a ver, eso no vale, tío. Estoy súper pegado, ¿eh? Vale. Ah, mira, 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 mira. Vale, claro, claro. Es igual que el otro. Pero aquí... Madre mía, qué rápido corto yo, ¿no? Venga, venga, venga. Me llamaban... Vamos. ¡Uy, mira! ¡Ah, hostia, qué chulo! Esto no sabía yo. Oye, ya. Vale, muy bien, muy bien. Ya, venga, rápido, rápido, rápido. Bien, perfecto. Cortamos, venga. Hay que darle siempre en el sitito, ¿eh? ¡Ay, mierda! Ahí he tardado un poquito más. Era muy pequeña. ¿Dónde está el otro árbol? Ah, coño, aquí, mira. Me la han puesto todo lejos, serán tramposos. Mira, aquí hay otro. Vale, venga. Oye, ¿qué pasa? ¿Y mi cofre? Qué raro, ¿no me han puesto aquí un cofre? Esto... Vaya piña, me ha pegado en toda la boca, vamos. Me ha dejado... Abusón. Buscar el otro árbol, ¿eh? Vale, aquí se han dejado un árbol. Quizás sea porque no todos dan cofres, ¿eh? Pero me parece raro. Pues hasta justito, ¿eh? ¡Uf! Justito, justito. Ah, mira, ahí, aquí me han dejado el cofre. Entonces, ¿me han dejado por aquí el cofre escondido o qué? ¿Como un regalo de reyes? ¿O no? No lo veo. Bueno, 36 segundos. Yo creo que voy a poder hacer otro más, supongo, ¿no? No, mientras voy por aquí. No me peguéis. Esquivando. ¡Uy, cómo es! ¡Hostia, yo! Que me ha pegado una colleja, ¿eh? ¿La habéis visto? Me ha pegado una colleja. Venga, si puedo coger algo. Ah, espera, no. Cofre. O sea, el cofre sale directamente. Prefiero el cofre. No, ya no lo cojo. Y no me deja cogerlo. Bueno, no pasa nada. Este es otro minijuego, que es el tercero que faltaba. Y hemos conseguido, hoy mira, también oro y ficha residencial por 5. Muy bien. A ver. Ah, vale, que está ahí el portal. Bueno, pues nos vamos hacia... Estos minijuegos están muy bien. Porque te saca un poquito así de la rutina. Del juego en sí, que está muy bien, que te entretenga. Estás en tu casa. Hay muchos jugadores que prefieren no meterse en PvP. Que prefieren disfrutar del juego, del cultivo. A mí me gusta mucho el tema del crafteo. Y mira, ¿vale? Vamos a ver aquí. Mirad un segundito cómo tengo yo el crafteo, ¿vale? Mirad que lo tengo bastante... Hostia, 53. Puede ser 53. Muy bien, muy bien. Esto me viene perfecto porque... Y 19 de esto. Porque me quiero fabricar un rifle. Porque el mío es un mojonaco de rifle. A ver. Oh, a ver, ¿cuánto tengo yo de rifle? A ver. El rifle hace 85 de mínimo y de máximo 94, ¿vale? De nivel 20. Y... Yo tengo la opción de fabricar este rifle de nivel 30, que haría mucho más daño. Y estoy... mira, esto es lo que más a mí falta, ¿veis? Tengo 0 de 10, bueno, esto es porque lo tengo metido en el almacén, ¿vale? En el baúl. Pero aquí arriba, ¿veis? Si me sale crítico, me sale este. Pero si no, si me sale básico, que es el normal, este, ¿vale? Y esto es igual. Así que me tiene que salir crítico... Para que me salga el azulito. Pues bien, cuanto mayor nivel tengo, que está aquí el nivel, aprendiz de fabricación, cuanto mayor es el nivel que tengo en cada mesita, pues más fácil sale el crítico y más rápido se craftea. Como veis, aquí también tengo para hacer cositas, aquí te lo pone, todos los materiales y aquí
También tengo para aquí, a ver, tengo para hacer pociones. Como veis, hay 20 mil millones de cosas. Y lo que más me flipa de este crafteo es que, por ejemplo, mesa de armadura, ¿vale? Si le damos todo para abajo, tenemos equipo. Equipo tochísimo. Equipo súper tocho. Aquí veis que podemos fabricarlo. Bueno, cuesta una barbaridad. Pero es normal que cueste esto. Es normal. Pero poder fabricar equipo legendario, pues oye, nunca está de más, ¿vale? Si no te sale de ninguna mazmorra o no sabe dónde conseguirlo, aquí se puede conseguir. Y hasta aquí el vídeo de hoy con los minijuegos y un poquito más sobre la mesa de crafteo. Pero antes que nada, vamos a cobrar nuestra recompensa. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver. Aquí en fichas tenemos 83 fichas de residencia. Muy bien. Mi objeto. Mira, una cosa muy interesante es que esto y esto, ¿vale? Son para reforzar las armas y armaduras. Esto, siempre que podamos o siempre que queramos, lo tenemos que comprar porque más adelante nos va a ser de muchísima falta y es imprescindible. Aquí, por ejemplo, tenemos la ficha residencial que podemos comprar muchas cositas, pero yo de momento voy a guardarlas porque hay un NPC que también se pagan sus objetos con fichas residenciales. Ahora mismo no me acuerdo dónde está, pero para el próximo vídeo lo intentaré traer si lo encuentro, ¿vale? Y más que aparte de eso, aparte del NPC de fichas residenciales, lo que voy a hacer para el próximo vídeo es mostraros cómo conseguir dinero con los tesoros. En la búsqueda de tesoros tenemos que tener. A ver, voy a buscarlo por aquí porque esto es primordial. A ver si lo tengo ahí por aquí. Vamos a ver dónde estás, dónde estás. Bien. Estos, ¿vale? Estos son los. Bueno, es el ítem, mapa del tesoro. Es el ítem que nos sirve para localizar tesoros. Pero por aquí tiene que haber algo que se cambia por esto, ¿vale? Bueno, no lo tengo aquí ahora mismo. Bueno, para el próximo vídeo lo explicaré. Pero con esto, lo que hacemos es buscar tesoros con un radar y nos dan un montonazo de oro, ¿vale? Con 10 mapas que tengo yo aquí, vamos a llegar tranquilamente a los 150.000 de oro. Solo hay que tener un poquito de paciencia y se hace súper rápido. Y aparte explicaré también un minijuego que hay con la búsqueda del tesoro que nos puede salir. Hay una pequeña probabilidad, pero nos puede salir otro minijuego. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.